Hola y bienvenidos a este nuevo vídeo donde vamos a ver qué es un FPGA. Esto lo vamos a ver gracias a la última placa que va a sacar Arduino, que es la MKRVidor 4000. Un FPGA es un dispositivo que permite crear mediante hardware una ejecución de una tarea. Y vosotros diréis, bueno, ¿y qué diferencia hay eso con un microcontrolador? Bien. Pues en un microcontrolador tenemos un hardware que ya está definido y nosotros lo que hacemos cuando lo programamos es generar una serie de instrucciones que va a utilizar esos recursos para llevar a ese fin. Con un FPGA lo que tenemos generalmente es un conjunto de transistores que nosotros podemos convertir en otros elementos electrónicos, como pueden ser memorias, como pueden ser bloques lógicos, etcétera, que nos va a permitir crear una conexión física entre todos estos bloques que nosotros vayamos diseñando y creando para generar un circuito electrónico con el fin de ejecutar esa tarea. Básicamente lo que hacemos es optimizar todos los recursos disponibles para poder crear un circuito que permita generar esa tarea o que permita realizar esa tarea. Esto generalmente se suele utilizar para fines comerciales, aunque también se suele utilizar mucho en fines académicos para nuevos descubrimientos, porque permite crear un microchip propio. Y esto es una gran ventaja, ya que podremos comercializarlo y además con muchísima más velocidad y menor coste económico a grandes producciones. Esto que nosotros vamos a diseñar se hace mediante lo que se llama un lenguaje de descripción de hardware, que bueno, pues que nosotros vamos a tener dos grandes grupos para poder realizar estas tareas. Por un lado tenemos VHDL, que generalmente no siempre se suele utilizar como fines académicos, y Verilog, que generalmente de la misma forma se suele utilizar con fines comerciales. En HDL, en lenguaje de descripción de hardware, tenemos que tener muy presente el esquemático del circuito. Por ejemplo, nosotros aquí tenemos un multiplexor. Un multiplexor no deja de ser más que un dispositivo que conecta una salida en función de una entrada. La diferencia, como podéis ver, es muy sutil, ¿vale? Pues en un lado tenemos algo que se difiere bastante a lo que estamos acostumbrados, donde tenemos un if, donde por ejemplo tenemos aquí un único igual, que generalmente eso suele definir una asignación. Estas asignaciones pues van acompañadas de un menor que al final lo que define es una conexión física. No estamos igualando, por lo tanto, existe esa lógica que hay detrás para poder permitirnos diferenciarlo. En este caso, si se trata de una igualdad, ponemos un igual. En este caso se trata de una conexión, por lo tanto, es como juntar o conectar a out, ¿vale? De tal forma que se crea una conexión física, un cable, un hilo físico. Esto que tenemos aquí es Verilog. Como podéis ver, es más parecido al C que estamos acostumbrados. Hay que diferenciarlo de lo que ya conocemos como un lenguaje de programación, como lo que tenemos en un microcontrolador. En este caso, tenemos el mismo circuito. Imaginemos que tenemos dos entradas, que sean A y B, en este caso pues serían dos botones, y que nosotros lo que queremos utilizar es esa salida para que se encienda un LED, ¿vale? Bien, pues este mismo circuito en un microcontrolador sería tan sencillo como esto. Pues simplemente tenemos un if, si se cumple una condición, si se cumple otra condición. Esto realmente, cuando nosotros lo programamos, es transparente para el programador. Es decir, nosotros no sabemos qué hace dentro. Nosotros sabemos qué es lo que va a hacer porque nosotros sabemos leer un lenguaje de programación. Simplemente el microcontrolador, nosotros lo hagamos como lo hagamos, lo va a hacer de la forma más óptima. Con una FPGA nosotros tenemos que tener en cuenta qué hay dentro de esa cajita que hemos visto antes para poder optimizar nuestro diseño. De tal forma que bajo el mismo uso, en función de cómo lo programemos, vamos a tener que puede ser algo tan sencillo como una puerta AND o algo un poco más complejo donde vamos a tener que utilizar un multiplexor. Vamos a tener que usar un poco nuestro ingenio para buscar cómo hacer para que esos dos elementos, una vez que esté a high, pues se encienda. En definitiva, vamos a tener que trabajar un poquito más eso.
Además, una puerta NAND al final es un único bloque lógico, mientras que un multiplexor al final son tres bloques lógicos. Bien, pero no es todo horrible. Existen diferentes opciones para hacerlo un poco más transparente hacia el usuario. Por un lado tenemos AppView, o como puede ser el HDL Coder de MATLAB, que son opciones de pago, pero que en general suelen dar pues, unas prestaciones bastante razonables. Y por otro lado, existe por ahí algo que open source, que es el Lice Studio, que viene pues de una marca que es Latiz, que dispone de hecho, varias gamas de FPGAs open source, donde bueno, pues al final se pueden generar pues, mediante el uso de bloques predefinidos, algo visual, ¿no? Para realizar esta programación sin llegar tan a bajo nivel como estaríamos acostumbrados. Bien, con esto ya podemos meternos dentro del Arduino MKR Vidor 4000. Al final esto es más bien como una especie de MKR 1100, que es la nueva que acaban de sacar, con la diferencia que le han introducido la posibilidad de una comunicación con una FPGA, de tal forma que podamos utilizar por un lado la FPGA y por otro lado el Arduino. Han intentado pues dar un pequeño salto a lo nuevo, ¿vale? A lo que ya les quedaba por ver. Lo que hace básicamente es competir con esa gama ICE de Latiz, pero que bueno, que al final Arduino, al tener ya ese renombre, puede darle una vuelta de hoja al mundo de la FPGA y quizás terminar de lanzarlo. Pero bueno, habrá que ver cómo es el software, si es fácil de entender, si no es fácil de entender, y cómo van a afrontar estos retos. Ya veremos más adelante, cuando se lance, qué opciones nos van a dejar la gente de Arduino para poder programar esta FPGA y si realmente sale rentable pasarte a la FPGA o seguir pues como seguíamos hasta ahora con los microcontroladores. Bien, pues eso es todo. Siento haberos dado tanto la brasa con esto. Espero que os haya gustado este vídeo. Si os ha gustado, por favor, dadle ese dedito arriba, que a mí pues, personalmente me ayuda bastante. Y, por favor, si no estáis suscritos y queréis ver más vídeos como este, suscribiros. Un saludo y hasta pronto.